Me cae que cuando Netflix se propone hacer cosas chidas, de verdad las trae. No es la quinta maravilla, pero sí es una maravilla dentro de la comedia. Unbreakable Kimmy Schmidt. Hey, gracias por darle click a este video, opinión de Unbreakable Kimmy Schmidt, una de las series más aclamadas por la crítica y también por el público, siendo multipremiada en varias ocasiones por mejor actriz, obviamente, de comedia, por mejor actor de reparto y obviamente también por mejor serie de comedia. Este programa nos cuenta la historia de Kimmy, una chava que a sus escasos 14 años es secuestrada junto con otras 3 chicas por un reverendo quien les dice que el mundo está por acabar, que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, y las encierra por 15 años dentro de un búnker en Indiana. Eso hasta que la policía da con ellas, y es a partir de ese momento donde Kimmy tendrá que rehacer su vida y adaptarse a un nuevo estilo neoyorquino. No me cabe duda que Netflix es el padre de la calidad en proyectos originales. Yo creo que cada una tiene un toque demasiado característico, y la forma tan peculiar de Netflix para hacer estas producciones es lo que hace realmente buenísimos a todos sus proyectos, tanto en películas y series. Y con Kimmy Schmidt, amigos, no se queda para nada atrás. Es muy curioso porque di accidentalmente con esta serie y a la fecha puedo decir que es una de las mejores series de comedia que he visto en los últimos años. Unbreakable Kimmy Schmidt es una explosión total de brillo y locura. Lo que tiene esta serie, y creo es uno de los puntos más resaltantes de ella, es la comedia tan blanca y aguda con la que cuenta. Porque no es como esas típicas comedias de humor negro o aquellas que tengan que emplear un guión demasiado vulgar, sino que aquí prefieren irse por un camino más sencillo, más noble, con diálogos más ligeros pero con un toque ácido y punzante que en realidad funciona. Y de alguna manera, a pesar de estar acostumbrados a consumir este tipo de comedias de humor negro o de humor vulgar, Unbreakable en cada temporada logra sacarte muchísimas risas sin necesidad de caer en estos dos elementos. Y más que su comedia, yo se lo atribuyo demasiado al excelente trabajo de sus protagonistas, especialmente y obvio a Ellie Kemper como Kimmy y también a Titus Burgess como Titus. Esta es la dupla que veremos a lo largo de la serie y de aquella que terminas extasiado de sus locuras. En primera, Kimmy, que es esta chica desubicada que no conoce nada del mundo actual, tiene esta inocencia, bondad, pero también muchísima fuerza que se convierte en alguien súper entrañable desde los primeros minutos que la conoces. De verdad que Ellie Kemper junto con Tina Fey lograron crear uno de los mejores personajes que Netflix nos pudo haber traído. Por otra parte, tenemos a su amigo Titus, que es un chavo afroamericano gay, muy gay, que justamente se agarran de este elemento para traer un personaje demasiado único. Titus, amigos, de verdad que no tiene comparativa. En la serie brilla con su peculiar comedia con base en ademanes y tonos homosexuales que combinan correctamente con el entusiasmo y la alegría de Kimmy. Lo que me gustó muchísimo de esta serie es que es de esas que no tienen una trama continua, sino que cada episodio funciona en individual. Pero eso no le quita que de alguna manera sientas la evolución de los personajes y las situaciones en las que ahora Kimmy se enfrenta, ya que cada episodio es un nuevo aprendizaje para ella, y conforme estos avanzan, van creando una Kimmy muchísimo más madura dentro de su misma locura. Afortunadamente, todos los capítulos son súper dinámicos y alegres, y más que nada tienen un muy bonito mensaje por detrás: el no dejar de ser tú en ningún momento ni por nadie, la superación, la amistad, la familia, todo a cargo de una chica que, a pesar de haber estado encerrada durante 15 años junto con otras 3 chicas, nunca perdió la fe y la alegría por ser quien es, pero fuera del búnker. Unbreakable Kimmy Schmidt es indiscutiblemente una de las joyas más grandes que tiene Netflix hasta la fecha. Actualmente ya terminó la serie con su 4ª temporada. Yo creo que esta fue una decisión demasiado acertada, no forzar nada, tuvo un final muy bonito, muy digno. Es una serie que acierta y cumple con su propósito de hacerte pasar un rato demasiado agradable, lleno de risas y muchísima diversión. Pero ahora sí, amigos, hemos llegado a una de las partes más interesantes de este nuevo video, pues vamos a darle nuestra calificación a esta serie de Unbreakable Kimmy Schmidt. Y por haber sido una serie muy alegre, súper dinámica, con muchos mensajes bonitos por detrás, con una comedia demasiado blanca, pero con unas cuestiones de disyuntivas muy mínimas en cuestión a repetitividad, hoy nosotros le vamos a dar 4 palomitas y media.
de 5. Pero bueno, amigos, esa fue mi opinión sobre Unbreakable Kimmy Schmidt. Espero que les haya gustado. Ahorita vas a poder encontrar todos los capítulos de las 4 temporadas en Netflix para que las vayas a ver. Te las recomiendo muchísimo. A mí me encantó esta serie. Les digo que di por accidente con ella y terminé súper enamorado de cada uno de los personajes, de la trama, de la comedia. Neta que sí, se las recomiendo muchísimo para un domingo o un maratón que se echen entre semana en este puentecito. La verdad es que les va a caer súper bien. Pero bueno, amigos, no se les olvide que aquí les voy a estar dejando nuestras redes sociales de La Cartelera para que vayas y nos sigas, porque todos los días estamos compartiendo noticias sobre el mundo del cine, las series y el entretenimiento. Y bueno, amigos, ahora sí, ya sin nada más que agregar, me despido. Mi nombre es Eric Nolasco y claro que sí, nos estaremos viendo en el próximo episodio. ¡Corte y queda!